¿Qué tal, banda? Bienvenidos a Vox MX, yo soy Kidei. Y estamos aquí en un incómodo día de domingo. Continuar con un poco de System Shock. Incómodo porque la verdad es que se supone que en estos días iba a estar como que la probabilidad latente de lluvia en la ciudad. Y si bien es cierto, en algunos otros lugares de la o de aquí de esta zona sí ha estado como que medio lloviendo. Al menos aquí donde yo estoy, llovió 3 veces el día de ayer, pero francamente son de esas lluvias de las que dices, si me vas a dar esto, pues mejor quédatelo, güey, porque llovió prácticamente como que 2 minutos y fue así como que una lloviznita solamente. Y lo único que provoca es que después de esa lloviznita de 2 minutos, inmediatamente salga el sol y luego, pues esa agua que cae, esa lluvia se evapora y pues se convierte en un sauna todo, ¿no? Entonces hoy amanecimos con un bochorno extremadamente alto, al menos aquí donde estoy yo. Y aunque está como que ligeramente nublado, sí se siente bastante calor. Más que nada por ese bochorno. O sea, porque ya pones un abaniquito o algo y pues medio fresco, ¿no? Pero si andas muy mueve, como yo que estaba haciendo como que limpieza general y todo el rollo, la neta es que sí empieza a sudar bastante rápido por este maldito clima del demonio. ¿Qué onda, Al? ¿Cómo andas? Y lo más rebane es de que, o sea, a mí me solía gustar mucho el calor. O sea, yo era de los que prefería mucho más el verano que el invierno. Pero también, o sea, siento yo que pensándolo, tiene como que, o sea, tiene dos razones, ¿no? Una es que antes, ahora sí que para sonar como viejo, desahuciado, los calores de antes eran diferentes, ¿no? Porque, si no mal recuerdo, como que las máximas que teníamos, pues eran 35, 34 grados, 33. O sea, eran como que las máximas, a lo mejor sí llegamos a los 35, 37, pero ya como que en días muy extremos, ¿no? Y eso era como que la sensación máxima de calor que teníamos, ¿no? Entonces, pues como que más o menos eran relativamente manejables. Y luego a eso le sumabas que pues el invierno, sí, era invierno, ¿no? El invierno empezaba por ahí de finales de octubre, principios de noviembre, y te aguantaba todavía. O sea, todavía marzo teníamos temperaturas bajas, en abril teníamos temperaturas pues templadas de 24, 25, 28 grados. Y ya más o menos a finales de abril, principios de mayo, era cuando empezaban las temperaturas de otoño, ¿no? Más o menos así es como que medio se sentían. Entonces el invierno pues era pues básicamente 4 meses y medio, ¿no? Este año pasado el invierno fue de una semana, básicamente. Porque, o sea, temperaturas realmente cercanas a cero o a cero, las tuvimos nada más como que 3 días. Y el resto de las semanas tuvo fresquezón, pero no tan frío. Pero se sentía frío porque las casas se enfrían, pero realmente no estaba la temperatura tan baja. Entonces, o sea, antes había un balance, ¿no? Entre invierno y verano, entre el calor y el frío. Y entonces entre los dos, pues yo escogía el calor, me gustaba más el calor. Pero ahorita, cuando existe un desbalance tan claro en donde el maldito verano dura 9, 10 meses y el invierno dura una semana, la neta es que sí se extraña ese frío. Extrañan esas temperaturas y se vuelve el calor cada vez más insoportable. Desde ayer amanecí con una torcedura en el cuello, me lesioné dormido.
No, pues eso es peor. Si me dijeras, me lesioné en la cama, pues bueno, todavía te la paso, pues a lo mejor valió la pena, ¿no? Pero si ya dices, me lesioné dormido, pues esas sí son las más feas, güey, porque ahora sí que sin deberla ni temerla, y luego no obtienes nada a cambio. Así me pasa a mí de repente, cuando no duermo bien, de repente como que al día siguiente me levanto y traigo un dolor así bien cañón. Entonces, pues lo que yo termino haciendo es poniéndome un montón de Yodex. Pongo así como que una venda o algo así en el cuello. Y así me la paso. Aunque todo el día ande bien oloroso. Porque esa cosa apesta bien gacho cuando te la pones. Y no hay manera como que de disimularle. O sea, te pones el Yodex y huele bien cañón. Pero si te lo pones así con una buena venda, así apretadita y todo el rollo, el calor que provoca ese sí te ayuda un chorro. Bueno, al menos a mí me ayuda bastante. Pero sí, está medio gacho eso. Pero bueno, pues es. Ya no sé si estoy aquí para hablar del clima o para jugar System Shock. Creo que según yo estaba aquí para jugar System Shock 2. Así que vamos a empezarle de una vez. No me acuerdo ni qué fregó estábamos haciendo, así que vamos a tener que, como es costumbre, durar los primeros 10-15 minutos tratando de saber qué rayo está pasando aquí. ¿Cómo se saca el menú? Este es el menú. Tengo un rifle sin balas. Una escopeta que en un estado terrible, supuestamente. Y esto me dice que necesito un nivel 4 de investigación para poder investigar esa mugre. Nivel 4 de investigación. El tema es que no sé. Había una forma de ver. No entiendo por qué dice que requiere que el químico es incorrecto. Ah, es que todavía está progresando eso, ok. ¿Cómo le hacía para ver mis objetivos? ¡No! ¿Por qué le puse suspender? Ah. Como si me interesara tanto. A ver, en investigación tengo nivel 1 y necesito nivel 4. Voy a ocupar un chorro de cosas para subir de nivel. Necesito reprogramar tres unidades SIM del Dr. Simi, aparentemente, y encontrar el código para la armería. No suena muy difícil que digamos. El tema es que no me acuerdo hacia dónde íbamos, de dónde veníamos o qué estaba haciendo en esto.
Ah, sí me acuerdo de este vato, me acuerdo de este cuate que estaba aquí colgado del techo. Ah, ese cuate viene muy emocionado tratando de matarme. ¡Ah! Es que trae una escopeta. Pensé que traía un palo o algo así, pero no traía una escopeta. Ups. Y ya entendí por qué venía tan emocionado. Chale, los mataron. A ver, aguántame. Ah, caray. ¿Ese cuate de qué horas salió? ¿De dónde? Oh. Me va a partir el queso. Y está genial porque no veo cuánta vida tiene. Chale.
resiste. Lo estoy intentando, juego. Estoy intentando resistir a todo este desmoder, pero es complicado. ¡Ay, güey! A ver, ¿qué pasa si uso esto? ¿Y cómo cambiaba de balas? Ah, pero ese no es el... No, eso es como que una torreta, güey. Ay, güey. Okay, como que no vi que le bajara mucho. Ah, no, sí le baja. El único problema es que seguramente el arma se está como que... Está descomponiendo entre más la uso. Okay. Bueno, había un chango por aquí, ¿no? También. ¡Ay, güey! Neta. ¡No manches! Ah. Pasa que necesito cambiar de balas. Y el tema es que desde acá abajo va a estar complicado pegarle. ¡Por Dios! ¡Muévete! Güey, no manches. Okay. Me acabo de curar, maldita sea. Uf. Increíble.
No, yo no quería eso. Okay. Estas llaves están enormes. Y están como que muy altas también. O no sé si el personaje que estoy usando está muy chaparro, pero... La Mauser, ¿qué es eso? Ah, no manches, si no le puedo atinar a los mendigos robots gigantescos, ¿cómo le hago para deshacerme de esto, güey? Puede ser posible, cabrón. Pistola láser de argón. Algo me dice que no la va a poder usar, ¿verdad? Oh, sí la puedo usar, aparentemente. Okay. Hacer otra vez todo lo que ya hemos hecho aquí. Ay, qué pedo, no. ¿Ser posible con estos datos, güey? O sea, en ocasiones simplemente no se mueve. Me pregunto que si será un tema de que el personaje tiene como que una barra de estamina oculta. Y entre más estés golpeando, a lo mejor menos daño haces. No sé. Bueno, esa cosa se me hace que ni siquiera necesito destruirla porque según yo no hay nada atrás. Así que ahí te puedes quedar tranquilamente. Ese zancudo. El tema es que... Tanto en la vida real como en este juego pareciera ser muy difícil matar a estos mendigos zancudos. Porque no sé exactamente, o sea, cómo destruyes esos zancudos, güey. Y era todo, güey. Tenía tres balas. Ah, pues ¿sabes qué? Estaba como que una explosión o algo así. Esta zona sí está como que particularmente tenebrosa, o sea, como que sí parece más un juego de terror.
Ah, caray. ¿Ya acabó esta chuchería? Ya acabó. Y hay un montón de gente muerta por todos lados y como que la música está así como que muy ambiental, muy tensa. Pero pues todo se va al carajo cuando de repente sale un enemigo y te mata de dos golpes. ¿Qué pasa si me como todas estas papas, güey? No manches. Te regeneran uno de vida. Papas fritas no son buenas para la salud, pero uno de vida, no, hombre. No me como una bolsa de papas. Yo creo que sí me regenera al menos unos 15 de vida, ¿no? Pues sí, nomás que el problema es que no, en este juego no existe la opción de abrazar. A lo mejor todavía no la desbloqueo, no sé si en algún momento voy a desbloquear la opción de abrazar en lugar de disparar. A lo mejor con eso soluciono todas las cosas. Ay, güey, no había visto que ahí está una cosa de esas. ¿Por qué me marca revisar cuerpos si ni siquiera... Ah, es este cuerpo que está atrás, pues no me deja buscar en él. No, pues... Está raro. Ah, no. ¡Ah! ¡Au! ¡No! ¡Ahí vienen! ¡Huye, muchacho! El tema es que, ¿cómo te deshaces de ellos? Solo se murieron. Ok. Solo se mueren. Además que realmente quiero lo que está allí. Realmente está en mi interés obtener eso. No. No estaba en mi interés obtener eso, maldita sea. Entonces realmente como que no alcanzo a entender para qué quisiera venir aquí. Ay, caray. Siento que este lugar es una pérdida de tiempo. No hay insecticidas. Pues hasta ahorita no he encontrado ningún insecticida tampoco. Güey, si pasa. ¡Hola, Mauser! Ah, güey, no manches. Me bajaron la poca vida que tenía. Una maldita explosión que no sabía que iba a estar ahí. La mouse y este vato, ¿qué?
¿Esta cosa para qué sirve? Ah, es un como que un frasco, no sé para qué quiero frasco. Chale. Ay, voy a salvar aquí y voy a ver si vale la pena lidiar con esta infestación de... Ok, pues sí vale ligeramente. Ligeramente la pena. Además que esa cosa me va a envenenar. Lo chido es que pudiera sacarle la vuelta por aquí. O sea, si me dejo caer por aquí, le saco la vuelta, el tema va a ser la regresada, ¿no? Este vato estaba bien cargado de cigarros, viviendo la buena vida. On this deck are being diverted for reasons unknown. I know it's somehow connected to the larger picture and whatever is happening since they landed on Tau Ceti. My men look at me like I'm crazy, but it is my responsibility to safeguard this ship and its crew. Screw Anatoly, screw Diego, and screw whatever poisonous influence has desecrated this vessel. I will not abandon my post or my charge. Okay. Ah, pues mira, por aquí le sacan la vuelta, entonces no era necesario hacer como que mucha maniobra para eso. Perfecto. ...60, ¿no? Y luego esas mouses explotan, así que mejor no. ¡Oh! ¡Válgame Dios! Son dos, güey. Atravesaste a tu compañero, eso no es justo. Okay. Ay, güey. Oh, oh. Espérate. Digo, chango, güey, ¿qué onda? Otra cosa de estas, ya tengo dos de estas. ¿Qué onda, Bing Wolf? ¿Cómo anda, mi estimado? ¿Qué cuentas? Uy, aquí puedo subir. Ah, aquí puedo subir. Necesito, ¿qué decía? Nivel 4 research. 5, 10, 15. Ah, no me va a alcanzar. Nah, no me alcanzó. Necesito... ¡Hola, Mauser! Necesito 7 más. Necesito 7 cosas más para subir de nivel y poder investigar esa cosa. Aquí hay 2 más. 5, no, pues
Faltan un buen, ahí hay una cosa tirada que no sé. Creo que hay una habilidad para poderla... Ah, bueno, la puedo agarrar desde aquí. No necesitaba como que gran cosa. Chale. Ah. Ah, aléjate. Hey. Entonces este es como que el área para subir de nivel. Es el número 3. Es que le voy a poner aquí un mensaje, güey, porque... Si es que me acuerdo cómo. Me vas a poner nivel. Porque muy seguramente voy a tener que regresar a este lugar en algún momento. Volví a los anuncios. Te decía que cómo andas. Pues es que para qué... ¿Para qué ven los streams en el celular? Si vieran los streams en la compu, al menos yo nunca me topo los anuncios. Y eso que yo no me suscribo a ningún canal, aún así no me topo anuncios. Que necesito 7 cosas para subir de nivel. En todos los streams me salen enseguida. Qué raro, a mí nunca me salen anuncios. Cuando veo stream nunca me salen anuncios. A ver, ¿qué dijo? Se cambié el código de las armas de la armería 13433. El tema es que se me va a olvidar. Data storage. Pinche cámara, güey, también escondida. Chetos. ¿Usas Adblock tradicional o qué navegador? No, ningún navegador. Uso Chrome. O sea, no uso ningún bloqueador ni nada por el estilo. Uso Chrome tal cual. Y mientras esté logueado con mi cuenta en Chrome, nunca me salen anuncios, no sé por qué. A menos de que si lo veo desde el celular, sí me salen los anuncios. Pero si lo veo desde laptop, desde una computadora, ya nunca he tenido problemas de anuncios, no sé por qué. Bueno, ¿qué onda, Darío del Pan? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Ah, carijo! ¡Ah, la Mauser! Oh. ¡Ah! Eso va a explotar. ¿Estás? ¡Au! ¿Qué rayos era eso? No manches, dispara estrellas ninja ese vato, güey.
Au. Pero pues le está yendo como en feria, pues está en medio ahí de todas las explosiones, el bruto. Au, au. Y como que ya me mató. Chetos. Pero ¿por qué están cayendo tanta...? Alguien las está aventando. Ay, este es el vato. Au. Ah, ah. Shit. ¿Cómo? ¿Habrá alguna manera de subir o de plano vales gorro si te metes aquí? Ese juego nunca lo había visto, pero sí he escuchado de este. Y pues es... Los dos juegos, System Shock 1 y 2, son como que muy conocidos en cuanto a la gente que es así como que le gustan los juegos de culto y todo ese rollo. Y sobre todo los que somos más viejillos. Estos juegos no son así como que extremadamente populares, pero sí tienen su legión de seguidores porque la neta es que están chidos. Ah, la mouse. Este segundo juego está un poco más complicado que el primero. Siento que el primero era un poco más sencillo. Fuck. De que no te mataran constantemente como me está pasando ahorita. Pero... Es que ese vato ya se puso ahí en medio. Últimamente la raza habla mucho de estos juegos porque recientemente hicieron un remake del primer juego. Entonces como que volvió a la conciencia general. ¡Ah, la mouse! Por ese remake. O sea, todavía se va a morir solo. Digo que pases corriendo. Pues es lo que quisiera, nomás que está ese vato. Ahí ya se murió. Perfecto. Es que si paso corriendo para acá. Es que este es otro rifle, güey, pero. Y ya dejaron de tirar esto. O sea, el vato casualmente se murió y dejaron de tirar estas chunches. Este es un elevador que no creo que vaya a poder usar. O sea, ¿de qué se trata el juego? Simulation chip. You've served me well. Okay. Transmitting cybernetic modules. Ok, entonces aparentemente eso era algo que quería Shodan por alguna razón. Bueno, ¿de qué va el juego? El tema es que para decirte de qué va el juego necesito como que irme hasta el primer juego. Pero bueno, así como que súper rápido, de forma muy concisa. En el primer juego, controlas a un hacker que... Básicamente, el vato se infiltra en una compañía, en una de las corporaciones más grandes del mundo. Y el vato lo cachan, que se infiltró para hackear y todo el rollo. Entonces, le proponen un trato, le dicen, güey... O te arrestamos y te matamos básicamente, o nos haces una chamba de hackear un sistema operativo en una estación espacial. Y el vato dice, no, pues sobres. Entonces el vato lo mandan a esa estación espacial, y de repente para cuando despierta en la estación espacial, la inteligencia artificial de esa estación se corrompe y se vuelve así como que malvada y básicamente quiere destruir a la humanidad. Esa inteligencia artificial se llama Shodan. Y entonces en todo el primer juego básicamente la idea es buscar la manera de detener a la inteligencia artificial de que destruya la Tierra básicamente. Y aparentemente lo logras. Y luego en este segundo juego estamos en una nave espacial, que es esta, controlando a otra persona. Este juego creo que transcurre 30 años después del primero o algo así. Y
ya podía subir de nivel. ¿Sabes qué? Me voy a regresar. Y ya puedo subir de nivel. Fuck. Y en este juego, están lidiando con que aparentemente hay una infección a bordo de la nave espacial y está convirtiendo a todos los humanos en criaturas raras y masas amorfas y no sé qué rollo. Y luego aparte, junto con eso, la inteligencia artificial de esta nave, que es diferente a la del primer juego, también se empezó a corromper por esa infección que existe en la nave. Entonces, no me acuerdo dónde era el cuarto para subir de nivel. Ahorita lo encuentro. Este vato que está aquí está tratando de averiguar qué fregados está pasando y por qué tanta corrupción y tanto el show. Y al principio, la persona que lo estaba ayudando era una chava que le estaba dando indicaciones de que no, ve por aquí, ve por allá y haz esto y lo otro, todo el show. Y luego resulta que la chava que te está dando esas indicaciones es la inteligencia artificial del primer juego que sobrevivió por alguna razón. Digo, supongo que tiene sentido, es una inteligencia artificial. La inteligencia artificial realmente como que... me imagino que pues no es posible matarlas. Pero bueno, el caso es de que sobrevivió. Y te dice que el causante de todo este desmoder es ella misma, básicamente, porque en el primer juego la forma en que ella quería destruir a la Tierra era generando un virus que se iba a propagar por toda la Tierra e iba a convertir a todos los humanos en masas de carne extrañas, ¿no? Y esas masas de carne iban a obedecer a esa inteligencia artificial. Cuando destruyes todo en el primer juego, uno piensa que se destruyen, pero en realidad la estación espacial va y choca contra un planeta y esas masas o esos seres que había creado la inteligencia artificial se desarrollan en ese planeta. Y luego a esta Pinky nave se le ocurre visitar ese planeta. Entonces es por eso que se infectó y es por eso que está pasando todo lo que está pasando. Entonces, la inteligencia artificial del primer juego te está pidiendo que la ayudes a destruir ese virus que ella misma creó en el primer juego, porque ahora tiene otro plan para dominar la Tierra, ¿no? Y pues la estamos ayudando porque como que ya nos dimos cuenta de que la Tierra pesta, entonces así como que bueno, como que no vale mucho la pena pelear por la Tierra, entonces vamos a ayudar mejor a la inteligencia artificial, YOLO. Y pues básicamente en esa estamos ahorita. Pero me va a pedir... Shit, me va a pedir un químico para investigar este show. Qué hueva, güey. Espero que haya quedado más o menos claro. Au. Y si no quedó claro, no es mi culpa, es culpa del juego. ¿Cuántos tengo? Güey, tengo un chorro de cosas. A ver. Había uno por aquí donde podías subir de... o comprar más bien... como que poderes, ¿no? Era que era este. Necesito 30... cosas para subir de nivel 3. Ah, estos son módulos. Tengo 5 nada más, se valimos gorro. Ah, pero es que todo esto cuesta módulos, no cuesta... Entonces estas cosas, los nanites, ¿para qué los quiero, güey? Nomás para comprar como que ítems o algo así. Chetos, no me acuerdo, güey. No me acuerdo. Bueno, vámonos al tiznada de aquí. Ahora necesito buscar un cuarto de químicos para conseguir el químico que...
que voy a ocupar para lo que estoy investigando. ¡Ah, güey! ¿Qué onda con estos vatos? ¡No corras, perro! Sí. Asesino Cyborg. Estos vatos salían en el primer juego, según yo. Casi me mataba. Ahora, en el mapa dice dónde hay un cuarto de químico. Sí, ya sé. Sí, es aquí. Está en el área 5. Que es básicamente... por aquí. Todo derecho por acá. Wey, otro de estos. Wey, ¿y ahora por qué hay tantos de estos enemigos? Si no me había salido básicamente ninguno. Está aquí al final. Eso se ve asqueroso. Mejor lo ignoramos. Perfecto. Y esto es lo que ocupamos, según yo. Ok. Dice... Es un arma mano a mano bastante peligrosa. Requiere habilidad de armas exóticas de +1. Que no tengo, según yo. Este cristal... Dice, sirve como un repetidor de habilidades iónicas. O sea, no entiendo como que... No entiendo qué es lo que lo hace peligroso. O sea, nomás dices que es muy peligroso de usar, pero no entiendo como que por qué es peligroso. Entonces ahorita no creo que me alcance para subir de nivel. A lo mejor sí. A lo mejor sí me alcanza para subir de nivel y poder probar esa estúpida arma nomás para ver qué hace. Que digo, sería ilógico conseguir un arma y luego no poder usarla, ¿no?
A ver. De armas exóticas. No, me pide 12 y nomás tengo 5, valiendo que es. Y entonces a lo mejor no necesito tener 2. A lo mejor con una es suficiente. Au. Quería probar. ¿Qué pasaba? Pero sí, ya vi que me hace daño. Chale, wey, no lo puedo usar. ¡Ah! Ching. Estoy paseándome entre los elevadores. Bueno, luego entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? ¡Corras, cobarde! ¿Qué otro lugar no he investigado? ¿Este lugar? ¿O no? ¡Ay, güey! No, creo que no. Okay. Ow. Entonces ya, entonces ya sé qué es lo que hacen estos vatos, güey. Estos vatos son son granaderos, güey. Chetos. No, pues sí está fea la cosa. Sobre todo cuando tienes a un... No le estoy haciendo nada de daño. Ah, caray, se murió el changuito. Okay. Entonces por eso estos vatos se echan para atrás cada vez que los encuentro, porque lo que quieren es granadearme. Entonces esos vatos como que hay que rucharlos para evitar que me vayan a tirar una granada en la cara. El problema de rucharlos es que luego puede ser que me tope con algo más adelante. No manches, bien colorido. Ah, caray, no puedo subir. Pensé que era un elevador, pero aparentemente no. Por aquí sí puedo subir.
Ah, la Mauser, no había visto que aquí hay una de estas. Ay, hay una araña, güey. Con esas pinkies arañas, las odio. ¿Y de dónde salió? ¿De aquí? Entonces, aparentemente este vato puso una trampa cerca de la unidad 3. Ya, lo que sea que signifique eso. Fuck. Entonces hay que estar como que al tiro. Todos estos cuartos están muy grandes, güey. Okay, este da el mismo lugar. Se escucha carnosidad cerca. Ah, ya es una araña, güey, chingada madre. Wey, ¿cómo no le pegó eso, güey? Tremenda espadota y no es capaz de pegarle esa mugre. Por cierto, esta cosa. Okay, esta cosa lo único que me sirve es para saber que las armas de energía no son buenas contra las arañas. Chido. Ya aprendemos algo. Ok, esto nos trae aquí. Y esto nos trajo a ningún lugar. Perfecto. Ahí hay algo. Caray, ¿dónde saliste, mendigo?
hasta aquí nada más hay escaleras. No. No, malditos moscos. Oh. Ah, no pueden subir los moscos. El tema es cómo le voy a hacer para destruir esas arañas, güey. Si tan solo fuera inteligente como para usar granadas, cabrón. Son cuatro, wey. No, se rompió el arma, wey. Ya con esto lo reparé. No puede ser, güey. Ese dos veces. Nada más me alcanzó para dos disparos. Como quiera, no les hace mucho daño, güey. Esta cosa les hará daño. Nel. El campo de fuego les hará daño. Muy poco. Desde aquí ni de chiste le voy a alcanzar a pegar con esto. Ah, pues si pudiera. Porque saltan. Ay, canijo. Chale. Más que es muy específico el momento en el que puedo pegarles. ¡Au! ¡No! Ya me mató, wey, chingada madre. Wey, ¿ese vato de dónde salió? Entonces el tema va a ser las arañas. Entonces el problema va a ser las arañas, güey. Que hay un buen de arañas por aquí. O había un buen de arañas por aquí. Ahí están. Fuck. El tema es que siendo tantas, está bien complicado como que lidiar con todas ellas. De la misma forma en como lidio con estas mugres. Shit. Chale, ¿cómo podré destruir estas cosas? Está
Este poder les hace muy poco daño. No les hace nada. También le toman un chorro de balas. No les hace mucho daño, que digamos. Maldito sea. No, güey, pensé que me iba a caer. Ah, güey, está cabrito. Está cabrito matar a estas mugres. Chat. ¿Cómo lo podremos hacer? Y aparentemente necesito hacer algo con esa cosa que está ahí abajo. Probablemente sea una de esas chucherías que hay que hackear. ¿Qué onda con estas mugres? No se ve que le hagan nada de daño, güey. Ok, entonces queda una nada más. En teoría, esa única sí pudiera como que
tronarme la patín. El tema es que no solo gasté muchas balas, sino que la pistola se degradó bastante. Y eso es un problema. Sí, aquí es donde tengo que poner el chip. Y ya está. Ya está controlado por Chodan, como se puede ver en la pantalla. Entonces tenemos uno de tres. Cheto, güey. El tema es que aquí ya no hay nada más que hacer, según veo. Ah, bueno, cómo no, hay algo. ¡Ay, güey! Hay algo de este lado. Ah, pues sí, es toda esta parte que no la chequé. Puse nada de atención, que fregado estabas diciendo. I don't feel right about any of this. I still don't understand why you asked me to mess with it. Don't stop, Rebecca. Keep moving. Get to the escape pods on the command deck. We'll take off, set the toaster to wake us up in 30 years, and we'll be back on Earth before you know. A toast to Bill for two, baby. That's our next stop. Sound good? So let's do it. I won't take any excuses. Ok, este vato se quería escapar con la chava. ¡Ay, güey! Se me olvidó otra vez que está esa cámara ahí. El tema es que no he encontrado una de esas camillas que me dan chance de regenerar mi vida a cambio de unos cuantos pesos. Mira, aquí hay otro cuarto de actualización de para subir de nivel y ese rollo. Ya puedo poner este exotic más uno y entonces en teoría ya puedo usar esto, ¿no? ¿Para qué servirá? Sepa Mauser. Me recuerda al Half-Life. Creo que tiene 5 de vida, joven. Ya lo sé. Lo que pasa es que tengo solamente 14 jeringas para recuperar vida. Y cada jeringa no me recupera toda la vida. Me recupera 17 nada más. Y el tema es que... ¡Ay! Con un solo golpe los mata, güey. Eso está bien, güey. Pareciera ser una mejora. ¡Ah!
El tema es de que en cada nivel hay un área o un aparato que te permite recuperar toda tu energía de golpe a cambio de unos cuantos pesos. Wey, mata las arañas de volada, wey. Oye, este palo con clavos está muy bueno, así como todo buen pandillero. Está bastante chido, cabrón. El caso es de que no he encontrado una de esos aparatos para recuperar vida en este mapa. Y estoy esperando a ver si lo encuentro en algún momento. Pero no lo he podido encontrar. ¿Qué número es mi palo con clavos? Ok, no es ningún número, es un botón de interrogación. Chale, requiere un password. Teníamos un password de algo, ¿no? En algún lugar nos lo dieron. Este, 13433, ¿será ese? 13433. Yes. Esa cosa me va a atacar y me va a matar. No es justo, güey, que te dan un código para hackear una puerta y detrás de esa puerta hay muerte. Eso no es justo, banda. Au. Fuck. Güey, es que es bien fácil que te den en la Mauser estos vatos. Tienen una puntería del demonio, güey. ¿Ya? Ay, lo ya se... Vale, qué es la cosa esta. Porque aparte luego cada arma es es propensa. Fuck. O sea, las armas tienen degradación. Entonces llega un punto en que las armas se quiebran, o se rompen, o se dañan, como lo quieras ver. Y tienes que repararlas. Lo cual también es un problema. Güey, ¿qué onda con esta madre? Tiene una puntería. No, hombre, si jugara PUBG, güey, sería un as del PUBG del Fortnite. Esta pinky torreta, güey. El camino del pandillerismo en todo RPG es el mejor camino. Ah, caray. No guardé cuando subí de nivel. Para usar el arma de pandillero. Dale, esta sí es el arma chida. ¿Y esto qué? Ok, no sirve de nada y gasté 2 balas de Okis. Perfecto. Entonces por eso no me estoy curando constantemente y estoy viviendo como que al borde del abismo todo el tiempo. Porque tengo la esperanza de encontrarme pronto con ese aparato para poderme curar de manera completa y básicamente gratis. Y no tener que preocuparme por estar gastando ítems. Fuck. Fucking shit. Entonces aquí detrás hay un... con un mech. Y luego acá hay una torreta que no me alcanzó a disparar, por el amor de Deus. El problema de este juego
a comparación, por ejemplo, del primero, es que pareciera ser que los recursos son mucho más limitados. En el primer juego no recuerdo estar constantemente preocupándome por con mis recursos y todo el show. ¿What? ¡Ah, la mouse! ¿Por qué no hicieron ruido tan mal? ¿De dónde salieron, güey? Ay, a lo mejor salieron de ese cuerpo. Shit. Güey, esta arma está chida. Pero si es un arma. O sea, si es un arma y es melee. Como que para qué quiero traer dos. Porque no pareciera tener degradación tampoco. Entonces como que pudiera rumbar a la goma una, ¿no? Para no traer dos en el inventario. El tema es, sí me gustaría dejarla en un lugar donde pudiera recuperarla en algún momento, porque no vaya a ser que siempre sí la use. Oh, hijo de tu madre, en el último disparo. Ay, güey. ¿Ven la velocidad con la que aparece y me dispara? O sea, es esa cosa es Ah, ya no tengo balas, güey. Chale. No me jodas, güey. Me lleva el chafle, güey. Y luego no hay forma como que... Ah, sí la puedo como que medio buguear. El tema es que en algún momento va a explotar. Y me va a hacer daño, seguramente. Vamos a poner a prueba eso, güey. Bueno, con esto no la puedo... Ah, es que con esta no le puedo dar la vuelta. No le puedo dar toda la vuelta porque no hay espacio. Ah, sí puedo darle toda la vuelta. Exacto, ese sería el problema, güey, de que se explota. Ahora sí que me explotan la cara y eso no es bueno. Como ya les había dicho. Ahora sí. 3.32. No, tampoco. Shit. ¿Qué número era? 13.433, nada que ver. Y este vato no se buguea en la puerta, güey. Ese es el problema. Que había uno que sí se bugueaba en las puertas, pero este como que no se quiere buguear. ¡Ay, güey! ¡Viene!
neta, güey. Fuck. Sin abrazo. No, güey. La regué. ¿Habrá manera de buguearlo en algún lugar? Si lo bugueo aquí. Güey, no, ¿y estos vatos de dónde salieron? Güey, no me jodas. O sea, ¿y estos pelados qué, güey? O sea, no existían. Perfecto, aquí lo puedo buguear. No, maldita puerta, güey. Ok. Perfecto. Todo salió de acuerdo al plan. ¿Y ahora ya no puedo entrar otra vez? Ahí está. Si este es un rifle, güey, que no puedo usar. Pero pues me lo llevo. Y MP grenades que no voy a poder usar, seguramente. Y otras granadas que tampoco voy a poder usar. Es más, voy a poner este traje aquí. Voy a poner este otro cristal aquí. Y voy a... Al menos ya sé que aquí dejé todo el mugrero. Bien, bien acomodadito. Y es más, en el mapa... Aquí vamos a poner una nota. Ponerle... Ah, ya puse un montón de cosas ahí. Shit. ¿Cómo lo quito, güey? Y ahora ya tengo muchos marcadores, ya no sé cómo eliminarlos. Ok. Perfecto. Ahora tengo que destruir esta mugre. No me acuerdo si ya agarré lo que había aquí. Con eso de que he estado muriendo constantemente. Pero parece que sí. Perfecto. ¡Me jodas! ¡No! ¡No macho! ¡No puede ser!
una reverenda mentada de Mauser, güey. Vamos a tener que buguear a este vato también. No me importa en lo absoluto. Okay. No me friegues. O sea, de plano la pistola se quebró, o sea, ya no la puedo reparar. Valiendo tostada, güey. O sea, de plano se destruyó la pistola, ya no tengo pistola. Qué pinches jaladas. Ah, pues qué chévere. Ah, caray. Se fue. No me digas que me atoré. Se me hace que me atoré y ya no puedo salir. Ahí está, ya me puedo salir. Uf. Ah, caray, no tengo acceso a esto. Aquí están las camitas. Estas son las camas que quería encontrar. No la puedo usar porque necesito un ítem para usarlas, pero al menos ya la encontramos. Vamos a ver si por aquí existe ese ítem. ¿Será este? No. Listo. ¿Qué? ¿Qué fregado fue lo que me...
¿Qué rollo? ¿Qué fue lo que me contagió? Noventa y ocho, tres ochenta y tres. Se me va a olvidar, pero bueno. Oh, chango. Violencia animal, lo siento. Chale, entonces aquí en el 2 es donde está la camita chida. Agresivos esas. Ah, fuck. I've authorized a change in the access code for the auxiliary weapons lockup in the crew quarters of Medsun. The fuck. I won't have my own gear used against my men. There's no such thing as too cautious. Pinche chango loco. Chido si pudiera usar esas granadas, güey, pero pareciera ser que estoy muy estúpido todavía para usar granadas. Entonces, seguridad es hacia abajo. ¿Y para qué qué? ¡Oh! Y acá está donde está este vato, güey. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Hijo de su Mauser, güey! Ah, ya no me deja agarrar esa mouse. Ah, está. La neta es que no debería ni siquiera hacer el intento de agarrar eso. No vale la pena. Ay, Dios. Güey, hijos de su madre. Oh. No me va a seguir, ¿verdad? No. You are
Ay, güey, no me acordaba de ti, no me acordaba que existías. Fuck you. El tema es que aguanta un chorro. Bueno, no es cierto. Ya con el palo. Con el palo este, ya no. Transmitting cybernetic modules. Do not squander them. They've killed my men, and now they've killed me. I'm holding my guts inside of me with both hands. I'm almost done. ¿Qué onda contigo? Ese log está bien bañado, güey, también. They've killed my men, and now they've killed me. I'm holding my guts inside of me with both hands. I'm almost done. Resist. This is bigger than my little life. The lives of my men and the lives of the people I was forced to kill. Resist. Humanity demands it. Resist. No manches. Resiste. La humanidad lo demanda. Resiste. No manches, ese ojo está muy chido. Bien triste, pero está muy chido. Bueno, entonces ya tengo dos módulos. Mi arma me falta uno. Pero no he encontrado la chuchería para poder usar la cama esa de... La cama para regenerar energía. Ah, no manches. No, se cerró. ¿Qué es eso, güey? Qué asquerosidad. Fuck. Okay. ¿Y lo que se supone que qué? Que le dispare a eso. Porque desde aquí no le alcanzo a pegar. Ah, sí le alcancé a pegar. El tema es que no desactivó estos. De hecho, no se ve que tengan algún tipo de generador de energía igual. Huh. Interesante. Ah, otro vato de esto, chingado. No. Ese cuarto de seguridad no entiendo como que para qué.
Chingado, pero no encontré el ítem que quería. Y aquí no lo venden, ¿verdad? No. ¡Oh! ¡No huyas, cobarde! Chale, no encontré el ítem para poder... usar las camitas aquí, wey. ¡Oh, la Mauser! Vamos a bajar para abajo otra vez. ¿Habrá algo aquí que me estoy perdiendo? ¿Habrá manera de abrir esto? Que necesito un acceso aquí, güey. Algo me dice que el ítem que ocupo está aquí adentro, probablemente. Pero cómo obtengo ese acceso, quién sabe, güey. De hecho, está bien raro porque aquí también... mira, aquí abajo hay cosas. Pero la pregunta es... ¿cómo bajo para...? Bueno, no, este lo puedo agarrar ahí. Allá abajo también se ve como si hubiera algo. Y no sé si realmente haya forma de... haya forma de bajar para abajo. Que el único era por ahí, pero no se ve que me dé. Que el mapa dice que hay un pasillo que dobla al final, pero... sí logré pasar, pero no sé si realmente debía haber hecho esto. Y luego ya caí aquí abajo. Y ahí está la puerta, pero ya estoy atorado aquí porque ya no puedo salir. Ok, entonces aparentemente no es... no debería de estar yo aquí. Muy probablemente... no deba de estar por ahí. Ok. Pues necesito una llave... para entrar a ese cuarto. No sé dónde voy a conseguir esa llave. Fuck. Pregunto si esto me permita usar granadas. Chetos.
objetos. A ver, ¿esto me permite usar granadas? Pareciera ser que no, entonces ¿cómo uso estas pinches granadas, güey? Se me hace que mejor voy a subir de nivel otra cosa, güey. No sé qué, la mera verdad. No sé si mejor guardarlos para cuando realmente sepa qué fregados ocupo. Pues ya regresamos al inicio y ahora la pregunta es, ¿a dónde voy? Que según yo a todos estos lugares ya fui. Ya hace rato salí del 4-2. No sé si el 4-3. Por aquí es por donde salí ahorita. Entonces, ¿qué me queda, güey? Por aquí ya había venido. Por acá no. Aparentemente por aquí no había venido. Okay, se escuchó otro enemigo. Mouse, que está este güey acá arriba. En serio, nunca había venido para acá, güey. Siento yo que ya había venido por un lugar parecido a este. This is Xerxes. At 0200, there will be a poetry reading by protocol unit 3892/2 in the deck 5 commons area. Please bring any authorized material that you wish to be read by T892/2. Oh, güey, no lo había visto, chat. Nah, hombre, valimos gorro, güey. Hay un maldito ninja ahí abajo. Mm.
francamente no estoy muy seguro para qué quisiera ir abajo. Neta, güey. O sea, le estoy pegando. Lo tengo enfrente, güey, y no le pega. Joda tu pinche Mauser, güey. Eres un extraordinario. Una extraordinaria muestra de una especie patética. Gracias, supongo. Ya tengo una pistola otra vez. Por fin, güey, que... Está en estado perfecto. Muy bien. No había visto esas mugres. Bye. Aparentemente esta señora escondió sabrosísimo loot en una biblioteca o la librería o algo así. Entonces como que hay que ir a buscar esa mugre. Más de ustedes. Que aquí era donde estaba el ninja, pero luego... pues no hay nada, güey. Siempre arriba del promedio. Patético, pero no mediocre. Más o menos eso fue lo que me dijo. Eres un increíble ejemplar de una especie patética. Ese es el mejor cumplido de Chodan que pudieras pedir. Pues ya nomás me falta un... una chuchería de hackear, güey. El tema es... ¿dónde está? ¿Dónde está esa otra chuchería para hackear? Ahora está donde dice la señora que hay como que una librería o algo así. Maybe. Es que la neta es que este mapa como que no es precisamente el mejor mapa de la historia. Aún así como que está medio revuelto leerlo. Porque digo, está esta zona de aquí, pero por ejemplo, esta puerta donde me lleva, sepa Mausers, esta puerta donde me lleva,
Ah, bueno, no, este es el área principal. Creo. Este es el área principal. Si aquí estaba un ninja, yo hubiera esperado que por aquí estuviera la maquinita de que tengo que hackear. Pero pareciera ser que no. Pero probablemente no esté muy lejos de aquí, quizás. El tema es que toda esta zona ya la visité en algún momento. Aquí está el casino. Sí, me acuerdo de todo esto. No. Otro asesino. Quiere decir que a lo mejor sí voy por el camino correcto y es por aquí, güey, porque para que haya un asesino por aquí, a lo mejor eso significa que la maquinita está por estos rumbos y a lo mejor cuando vine por primera vez no la vi porque no sabía que tenía que hacer algo con esa máquina, güey. No son muchas suposiciones, pero la neta es que a estas alturas no me queda más que eso. ¿Qué onda, Yellow? ¿Cómo anda, mi estimado? ¿Qué cuentas? Me acuerdo de esto, me acuerdo del piano. No me acuerdo de haber visto una de esas maquinitas por aquí, güey. Todo, pues en relativa calma, mi estimado. Relativa calma. Ligeramente. Carijo. Ligeramente más tranquilo porque. Porque mañana no se trabaja. Entonces, eso me hace estar ligeramente en paz. Pero solamente ligeramente. Güey, me regresé. Fuck, me regresé. ¿Dónde está el elevador? Para acá. A lo mejor es allá abajo donde tengo que ir, güey. Güey, ¿qué onda contigo? ¡Eh!
perro del mal, güey. Una pregunta. Al me dice que tú hiciste el emote animado. ¿Cómo es que lo hiciste en formato GIF? ¿Sabían que hoy es el día del... Tejuino? No, pues ahora sí que perdona mi ignorancia, pero no tengo ni la más remota idea de qué fregados es eso, güey. Pero feliz día, supongo. El tejuino es una bebida muy rica, le búscale en Google. Chale, güey, pinche hielo me pone a jalar, güey. Oye, me supone que estoy transmitiendo, güey, para relajarme y luego tú me pones a trabajar, güey, chingada madre. A ver. Tejuino. Del náhuatl tecuín, latir el corazón. Es una bebida fermentada de maíz originaria de México que se consume en regiones como Jalisco, Colima, Nayarit y Oaxaca. Ok. Acá, hijo, pues yo anduve en Colima un buen rato y nunca me ofrecieron esa cosa. Para los tarumaras, al igual que otro grupo étnico, tecuino constituye la... Pero, dices, una bebida fermentada de maíz, pero ¿qué tiene, güey? O sea, ¿es una bebida alcohólica? O sea, hay quienes elaboran el tejuino fermentado masa. Si vuelven a ir a uno de esos lugares, compren uno. Hay quienes agregan nieve de limón en sustitución del hielo y el limón. O hielo raspado. Dice, puede o no tener fermentación, no más fuerte que el tepache. El tepache sí lo conozco. Maíz fermentado. Pero o sea, no me queda claro de... O sea, ¿de qué tiene o a qué sabe o qué rollo, güey? No lleva alcohol. Por eso de que tiene maíz, fermentado de maíz, me suena como si fuera... Hay una bebida que es así como que de maíz, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Se le considera un tipo de cerveza base maíz por el proceso de malteo donde el grano de maíz se germina con agua. Piloncillo. Ándale. El champurrado, esa era la palabra que... Se me figura como que champurrado por el hecho de que está hecho con maíz. Pero no creo que tenga nada que ver. Yo creo que sí se parece más al tepache realmente. Mis ingredientes. 1 kilo de masa de maíz, 1 kilo de piloncillo, 3 litros de agua, 2 limones al gusto. Ok, entonces ya sé más o menos de qué se trata el business. Algún día lo probaré, Yellow. Pero sí conozco el tepache, al menos. El hecho de que no tenga alcohol como que me agüita un poco, pero...
Ah, bueno, y me preguntabas que cómo hice el GIF. ¿Cómo lo convertí a GIF? Lo que pasa es que no es de que lo haya convertido Yellow. O sea, el dibujo. El dibujo que hice del emote. Haz de cuenta que. Este es el emote normal, ¿no? Este emote yo lo hice con un software para hacer pixel art. En donde básicamente, pues nomás como que es. Digamos que con un. Es un paint, pero con un grid, ¿no? Y ahí lo dibujé. Pero ese software tiene una habilidad de crear animaciones. Una habilidad. Tiene una opción para crear como que animaciones en base a frames. Entonces, básicamente lo que hice fue. Una vez que ya dibujé esto, cloné la imagen en 5 o 6 frames, no me acuerdo cuántos usé. Y pues lo modifiqué un poquito. Eso creó un loop de animación. Y la aplicación, cuando generas varios frames, te da la opción de que lo exportes en, como GIF, para que se vean ese loop de animación. Entonces, no es de que lo haya convertido, simplemente lo hice como si fuera un GIF. Y lo exporté como GIF. No era como que un video que lo convertí a GIF, ni mucho menos. O sea, la imagen está hecha como un GIF. No sé si eso quedó relativamente claro. Probablemente no, pero bueno. Güey, muérete, cosa. Entonces, así fue como lo hice. El tejuino y el tepache saben parecido. No más que el tepache yo lo he probado de dos formas. Yo lo he probado caliente y frío. Pero no sé realmente cómo se deba de tomar, si caliente o frío. Sí, pero no lo intentes hacerlo en tu casa, seguro si lo intentas terminas intoxicado. Ah, madre, o sea, tan poca fe me tienes en mi capacidad de crear. De crear un. Algo que pueda consumir, güey. Oye, pues yo cocino mi propia comida en la casa, güey. No, nunca me he intoxicado, güey. Dame un poco de crédito. Si quieres que te pase el nombre del programa que usé. Bueno, pues te lo voy a poner aquí. Yo usé este. No es precisamente el mejor programa para hacer animaciones o para hacer pixel art. Pero la interfaz a mí se me hace muy, muy intuitiva y por eso lo uso. ¡Ay, güey! Hay una señora, güey. ¿Qué onda? Hace mucho que no veía a estas señoras. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué cambió de arma, güey? Chale, güey. Pinche juego, güey. Ya me voy a morir otra vez, chingada madre. ¿Has intentado hacer algo que básicamente debes de dejar echar a perder? No, Yellow, pero. Pues mira, dicen que echando a perder se aprende. Entonces, si la idea es echarlo a perder, pues seguramente voy a aprender algo, ¿no? El programa del DPC es. Sí, el DPC, chavo. La verdad no sé si tenga. No sé si tenga versión. Versión de. Versión app. Pero es DPC. ¿Qué onda, Kirio? ¿Cómo andas? Aquí todo tranquilo, mi estimado. Todo tranquilo, siendo corajes, pero aquí andamos.
¿Cómo andas, mi estimado Kirio? ¿Quién fregó me mató, güey? No me friegues. No, no había guardado, güey, por estar platicando, chinga madre. Au. Shit. Maldito sea, güey. Maldito sea mi memoria. ¡Por Dios! Wey, ¿qué onda con estos pinches? Wey. Hacer todo esto, güey, porque desgraciadamente mataron. Caray, ¿no te había destruido ya? ¿Faltabas tú? Aquí es donde estaba la... Aquí es donde está la doña. Válgame Dios. Dale, pega al techo, güey, que a toda madre. No sé si lo he querido hacer así, no me sale. Salieron estos pinches gusanos, güey. No me puta mouse. ¿Cómo chinguitos? Ya, no me tiene harto. Vamos a hackear esto. Tengo una cosa que hackean automático. Caray. ¿Se supone que esto hackeaba en automático? Ok. ¿Y qué tenía? Nada. Chido. Lo gasté de Okis, perfecto.
que la animación no podía usarlo porque no aparecía mi sub. Chale. Bueno, como quiera, yo no quería usar el icono de la animación. Lo que quería era que viera el icono normal para explicarle cómo lo hice. Entonces, o sea, ya le di toda la vuelta a esto. Y entonces la chinche que quería hackear no está aquí. Tampoco. ¡Ay, güey! Estúpido chango. Cabrito no había entrado aquí. Güey, no manches, wey, estas cosas increíblemente difícil de matar. No valió la pena venir aquí porque no hay nada. Chale, güey, entonces ¿para qué vine aquí, güey? Nomás vine aquí porque ocupo un químico. ¿Qué ocupaba? Seu. ¿Ya acabó? No. La chaval y ese palo de madera súper fuerte. ¿Qué? ¿Qué fregado estás preguntando? Research complete. Okay. Ok, esta cosa regenera puma, regenera tejido maltrecho, no sé qué rollo. Pero ya le dimos toda la vuelta, güey, entonces. La pregunta es... ¿Vosora? Recuerdo que aquí estuviera una de esas chucherías para hackear, ¿o sí? Sí, sí, aquí está, mira. This is Xerxes. Primary data loop infiltrated. Primary data loop infiltrated. You have a complex.
accomplished much for a thing of such small consequence. Warning. Now proceed to the recreation deck. Do not dawdle. I lust for my revenge. Hey. Chodan está bien cachonda por la idea de poder tener su revancha. Está bien, Chodan. Tengo que ir al área de recreación, que no tengo ni la más remota idea de dónde sea eso. Recreation Deck. ¿Dónde rayos es eso? ¿Lounge? ¿Será aquí? Tengo ni idea. El arma que tiene, ya cambiaste el sable láser por una rama con espinas. A ver. Discúlpame, por favor. Esto no es una rama cualquiera. Esto es un cristal con espinas. Es diferente. Y este cristal con espinas me lo dio Choda, por eso lo estoy usando. Oye, puedo comprar un montón de estas jeringas para curarme, güey, porque tengo un montón de dinero que no uso, güey. Entonces quizás debería de aprovechar y comprar un montón de cosas de estas, ¿no? Bueno, ya no, porque ya me los acabé. Pero pues tenía un montón de dinero de Oki, así que pues YOLO. Si es de recreación, espero que tenga maquinita de TMNT. No sé dónde está esa zona de recreación, güey. Francamente, no sé si lo quiero averiguar. ¿Qué pedo, güey, con estos pinches changos, güey? Que no creo que esta sea la sala de recreación, ¿verdad? No parece. Es que todo porque... Que aquí dice mess hall, office, lounge. No sé si sea el lounge, güey. Por cierto, hay una llave que nunca encontré, no sé dónde esté. Y luego hay otra chuchería que tampoco encontré. Pero pues según yo ya le di toda la vuelta a esto, güey. Data storage. Es esto. Aquí es donde estaba el vato este loco. Y que nunca encontré la manera de subir para acá arriba. Oh, la máquina. My creation is evolving. It's unified mind. Ah, te interrumpí, Chodan. Sorry. No era mi intención. No, tampoco es por aquí. Fuck. Au, au, au. Ah, yo creo que hasta aquí le voy a dejar, banda, porque no tengo ni la más remota idea de dónde ir. Pero bueno, esto va a ser todo por esta ocasión. Gracias a todos los que estuvieron dándose la vuelta aquí al stream. Gracias a él por esa sub. Y pues bueno, por lo pronto aquí le dejo. Y pues bueno, los voy a mandar ahí con Darío del Pan para que los saluden de mi parte, ustedes que sí pueden.
porque mi cuenta no está verificada. Pero bueno, ahí nos vemos en la que sigue, banda. Pásenla chido, tengan buen fin de semana. Y si están en México, buen fin de semana largo. Échense unas bebidas con alcohol o un tepache de perdido. Sobrex.